tiene el valor que es neutro. Por aquí llamamos a toString. Y ahí lo tenemos, solo que aquí tenemos todos los elementos alineados a la esquina. Donde nosotros debemos hacer lo siguiente: poner en posición y utilizar. Recordemos que en este caso X es los valores en columna, así que para left utilizamos tile position punto x. Bien, este de aquí es un entero, por eso nos marca error, pero lo vamos a multiplicar por el tamaño. Aquí vamos a poner size en 1. Como inicia en 1, es por eso que está dibujado desde aquí. Bien, podríamos solucionarlo si nos vamos acá en nuestro puzzle y realmente utilizamos el lugar de y igual a 1. Y x igual a 1 cuando llamamos a create. Los valores 0, si lo deseamos, o podemos ponerlo por acá. Vamos a irnos justo por aquí, en puzzle tile. O aquí, a esto le restamos 1.
¿Sí o no? Ahí lo tenemos. Lo mismo, por ejemplo, para en este caso recordemos que y es los valores de las filas, entonces aquí sería esto mismo, pero en lugar de position x sería y. Bien, ahí lo tenemos. Ahora, las dimensiones del container van a estar dadas por aquí, width, igual a size, de ancho y de alto, igual también a size. Ahí lo tenemos. Bien. Veo que están muy pegados, pongamos acá un poco de margen. Aquí vamos a poner, bueno, en container tenemos lo que es margin edge inserts.all 1. Ahí lo tenemos.
8 debes darle 2. O también 1, de hecho. Solo vamos a darle 1. 1 por aquí y 1 por acá. Bien, ahora sí. No... pegados, pero creo que uno es muy poco. Pongamos 2 y acá 2. Excelente, ahora sí. Acá font size y 20 como marco. Vamos. Font. Esto pongamos en axis alignment. Ahora necesitamos darle la funcionalidad de mover cada uno de nuestros styles. Es decir, si lo tiene acá, tiene que moverse en una posición hacia abajo. Si lo clic acá, tiene que moverse en una posición a la derecha. Si lo clic aquí, tiene que moverse estos dos elementos a la derecha. Si lo clic acá, estos tres elementos tienen que moverse en una posición a la derecha. Bien, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a Posit.
vamos a definir una función que retorne un booleano. Y acá vamos a poner en este caso can. Esta función lo que va a hacer es recibir, podría recibir la posición, el tag. De hecho, vamos a recibir el tag. Tag es la manera un espacio en cualquiera de las direcciones, arriba, abajo, izquierda o derecha. Pero ¿cómo sabemos que se puede mover? Bien, simplemente tenemos que utilizar empty position, que recordemos que guarda lo que es la posición vacía de nuestro rompecabezas. Si el elemento que acabamos de presionar se encuentra en la misma fila o en la misma columna de la posición vacía, significa que el elemento se puede mover. Es decir, simplemente ponemos acá un if. Si, de hecho por acá hagamos que esto sea más sencillo. Aquí directamente position. Position. Position punto x es igual a empty position punto x, significa misma columna, ya que x era para columnas. O si tile position punto y es a empty position punto y, significa que se encuentra en la misma fila. Si se cumple esto, significa que la pieza, el tile, se puede mover. Así que retornamos. Caso contrario,
Tío, retornamos fuerza. Listo. Bien, ahora volvamos por acá a, en este caso, gamecontroller.dar. Pongamos una función que no retorna nada, void, y aquí on tile tab. Caso por aquí diciendo que va a recibir el time. Esta función de aquí va a ser llamada cuando presionemos en alguno de estos tiles. Bien, vámonos por acá entonces a tile.dart y aquí. Vamos a agregar esto por acá, que sea requerido. Bueno, aquí tenemos un container. Pongamos dentro de un center y vamos a darle. Thank you.
Tab. Y lo que hacemos es utilizar nuestro controller y llamar a on. Y le pasa por acá a nuestro game controller. Simplemente vamos a utilizar state.puzzle. Y vamos a llamar a can move y le pasamos style.position. Que can move, retornar true si el tile que acabamos de presionar se puede mover en cualquiera de las direcciones. Final can move. Y pongamos acá un if si can move es igual a true. Vamos a imprimir en consola.
este caso, este tile no se encuentra o en la misma fila o la misma columna de la posición vacía. Por eso no tenemos nuestro emoji. Pero, por ejemplo, este de aquí sí se encuentra en la misma columna, por lo cual imprime el emoji. Este de acá también se puede mover porque se encuentra en la misma fila. Si damos clic, ahí lo tenemos. Si damos clic acá, este sí se puede mover porque se encuentra en la misma fila. Si damos clic, ahí lo tenemos. Y lo mismo pasa con este de aquí. Se encuentra en la misma columna, por lo cual imprime nuevamente el emoji. Este de aquí no se puede mover porque no se encuentra ni en la misma fila ni en la misma columna del espacio vacío. Si damos clic, no ocurre nada. Ahora lo que necesitamos es mover nuestros tiles una posición, ya sea arriba, abajo, izquierda o a la derecha, según sea el caso. Bien, para esto lo que vamos a hacer es acá en nuestro puzzle.dart. Por acá, lo que necesitamos es crear una función llamada, bueno, en este caso, move. Va a recibir el tile presionado y debe retornar una copia de nuestro paso. Bien. Necesitamos saber si debemos movernos a la izquierda o a la derecha. Bien, acá. Si el tile presionado se encuentra en la misma fila. Es decir, si tile.position en Y es igual a empty position. Thank you.
si no, se puede mover arriba o abajo. En el caso de que se pueda mover en la misma pila, lo que voy a hacer es recuperar todos mis tiles que se encuentran en la misma pila, utilizando warp. Y acá... el filtro, simplemente retornamos true si tile, bueno, la letra E en la posición Y es igual a empty position en la posición. Esto es válido, o también podríamos utilizar tile.position. Es lo mismo porque en teoría se encuentran en la misma pila. Bien, entonces con esto lo... Lo que estoy haciendo es recuperar toda la fila. En caso de que voy a moverme arriba o abajo, lo que necesito recuperar es toda la columna. Entonces acá, column, y aquí realmente el filtro sería. Si este elemento en X es igual a empty position en X. Con esto estoy recuperando lo que es la columna. Y ahora, ¿cómo sé cuáles elementos deben moverse? Porque aquí yo estoy recuperando toda la fila. Y acá estoy recuperando toda la columna. Pero no todos los elementos deben moverse. Porque, por ejemplo, si doy clic en este de aquí, solo este debe moverse un espacio. Si doy clic acá, estos dos deben moverse un espacio. Si doy clic acá, en este caso, estos tres tienen que moverse un espacio. Para que sea más claro la explicación, vamos a tomar como ejemplo este proyecto. Creo que ya está funcionando.
aquí tenemos el espacio vacío. Entonces, si yo doy clic aquí, este se mueve un espacio a la derecha. Como puedes notar, el espacio vacío se traslada hacia acá. Ahora bien, si damos clic aquí, estos dos se mueven a la derecha y el espacio vacío toma este valor. Si damos clic acá, los tres se mueven a la derecha y aquí tenemos el espacio vacío. Pero, por ejemplo, aquí. Si aquí tenemos el espacio vacío y acá a la derecha tenemos un tile y acá otro tile, si doy clic aquí, realmente solo este es el que se debe mover. Este de acá no se mueve para nada y este de acá tampoco. De hecho, observa qué pasa si tengo una grilla de 5x5. Bien, si damos clic aquí, se mueve un espacio. Si damos clic acá, únicamente estos dos se mueven a la derecha. Si doy clic aquí, solo este se mueve a la derecha. Y pasa lo mismo, por ejemplo, acá. Si doy clic aquí, este es el único que se mueve hacia abajo. Si doy clic acá, estos dos se mueven. Si doy clic aquí, estos tres se mueven. Bien. Ahora necesito saber si el movimiento es hacia la izquierda o hacia la derecha. Es muy sencillo. Solo quiero que notes lo siguiente. Aquí, si doy clic en este elemento, la posición en X de este elemento es menor a la posición en X de empty position. Bien, es decir, si tile.pod. X es menor que empty position. Punto X significa que el movimiento es hacia la derecha. Caso contrario, es hacia la izquierda.
Pasa lo mismo por acá si el movimiento es de arriba o abajo. Ponemos acá un pie. Si doy pie aquí, mover. Puedes notar que la posición de este tie en Y es menor a la posición en Y de empty position. Es decir, acá si tile.position en Y es menor a empty position. Y significa que debe moverse. Hacia abajo. Y si no, acá. Ahora, aquí, necesitamos movernos a la derecha. Entonces, vamos a poner un for, y aquí ponemos final. En la fila, vamos a iterar en la fila y vamos. Vamos a ir moviendo cada uno de los elementos a la derecha. Bien, lo primero que voy a hacer es. Por aquí tengo mis tiles. Voy a crear una copia de esto. Yo sé que move únicamente puede ser llamado solo si se puede mover nuestro tile o nuestros tiles. Bien, entonces por acá primero voy a generar una copia de mis tiles. Y le paso aquí tiles y basta con poner tres puntos y listo, tengo. Thank you.
quiero mover. En este caso, recordemos que inicia. Ordenada. Así que para conocer la posición bastaría con utilizar el valor del tile y restarle 1. Así que acá voy a utilizar este punto value y restarle 1. Esto va a ser igual a la letra E punto move. Recordemos que teníamos el tile. Tenemos que pasarle la nueva posición. En este caso, recordemos que yo quiero mover el elemento a la derecha. Es decir, tengo que crear una nueva posición. Y como quiero moverlo a la derecha, tengo que sumar la coordenada x más 1. Por aquí vamos a poner x. Bien, y acá sería el valor de e punto position punto x más 1. Y acá en y pondríamos punto position y yeah. De esta manera estamos moviendo a la derecha. Bien, veamos qué nos falta por aquí. Así necesito retornar la copia. Bueno, entonces, bueno, aquí ya tengo lo que es el código necesario para mover los elementos a la derecha, pero todavía me falta una pequeña condición que lo veremos en su momento. Pongamos acá
acá, tengo que pasarle la copia. Ya tiene los elementos. Trasladados. Y aquí en empty position, en este caso, recuerda que cuando nosotros presionamos un elemento, por ejemplo, si doy clic aquí, ahora la posición de este va a ser empty position. Si doy clic acá, ahora este será empty position. Bien, entonces acá, empty position ahora será igual a tile.position. Vamos a guardar y ahora vamos acá a... controller y aquí click si can move es true. Vamos a utilizar state. Bueno, vamos a modificar el estado. State va a ser igual a state. Y aquí pongamos puzzle va a ser igual a state punto puzzle punto y acá move y vamos a moverlo, ya sea a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. De hecho, ¿qué tal? Y pongamos acá un get rápidamente para recuperar nuestro puzzle. Bien, get puzzle que debe retornar. Thank you.
Entonces aquí ya he movido mi pieza a la derecha y voy a llamar a Notify Listeners para actualizar. Aquí parece que tengo el espacio vacío, realmente el espacio vacío está por acá. ¿Pero qué es lo que sucedió? Esto es porque nosotros no pusimos acá un control en la función move de la clase puzzle. Aquí, cuando estábamos moviendo los elementos a la derecha, realmente tenemos que poner una comprobación. Vamos a poner por aquí el rompecabezas funcional. Y ahora, imagina que doy clic aquí. La condición debe ser la siguiente. En esta fila, si doy clic en este elemento, tengo que ignorar todos los tiles cuya posición en X es inferior a la posición en X de este elemento. Es decir, ponemos aquí. X es menor a tile.position.x. Acá debo ignorar este elemento. Si doy clic aquí, debo ignorar estos dos elementos. Esto hace esta condición. Si esto se cumple, debemos ignorar el siguiente código llamando a continue. Bien, es decir, no va a trasladar dicho elemento.
también tengo que ignorar los elementos que se encuentran a la derecha del espacio vacío, es decir, por acá. O si se cumple la siguiente condición. Si debo ignorar dicho elemento. Bien, vamos a abordar primeramente y hacemos un cuarto restart. Si damos clic, perfecto. Como puedes notar, se mueve una sola pieza. Si damos clic por acá, excelente, clic por acá, perfecto. Hacemos un hot restart. Si damos clic aquí, deben moverse estas dos piezas. Excelente. Si damos clic acá, perfecto. Otro hot restart. Si damos clic aquí, se mueven las tres piezas. Perfecto, funciona. No, para este caso. Bien, ahora para la izquierda. Es algo muy similar. En este caso, por aquí ya tenemos nuestra fila. Vamos a copiar este código rápidamente. Solo que, como necesitamos trasladarnos a la izquierda, aquí en lugar de más 1 sería menos 1. Ya. Ahora la condición. Si necesito trasladarme a la izquierda, debo ignorar los elementos que se encuentran a la izquierda de la posición vacía. Es decir, por acá, si en este
este caso y punto position punto x es menor que empty position en x, ignoro los elementos a la izquierda. Si doy clic acá, tengo que ignorar los elementos que se encuentran a la derecha de este que acabo de presionar. Es decir, si if.position.x es mayor que tilePosition, ignoramos. Bien, guardamos. Perfecto. Ahora, si damos clic, ahí lo tenemos. Clic acá, perfecto. Aquí, excelente. Clic acá. Ahí lo tenemos. Bien, como puedes notar, el movimiento es un poco brusco. Queremos algo un poco más fluido y es muy sencillo de hacerlo. Vamos a irnos por acá a Position Tile. Y aquí teníamos un Position, pero nosotros agregamos un animated position así de simple.